vino de verano. Había una luz en la esquina de la habitación, un pequeño triángulo amarillo de luz. Sus ojos la atraparon, la abrazaron. Eran mágicos, dorados y voraces. Hace una década fui su prisionero voluntario. Una cerradura atrapó mi corazón encadenándome a ella. Y cuando al fin pude liberarme, me di cuenta de los metros y de las millas, de lo lejos que estaba de la dirección correcta y cuánta distancia debía recorrer para encontrarla. A un lado. Bien, quiero que esta vez sea más profundo. Suena justo aquí y va hacia atrás. Bien, siéntelo en tu cuerpo. Bien, envíen esa energía a los otros, que se mezcle en la habitación y que llegue a todos. Bien, puedes hacer un sonido. Tú puedes hacerlo. Un poco más atrás. Ajá. No juzgues. Bien, bien. Justo aquí. Un poco más atrás. Vamos, vamos. Profundo. Más profundo. Más. Muy bien. Sigue intentándolo. Bien, bien, uno al otro, vamos, lograremos una buena escena. Bien, bien, llevémoslo hacia atrás, excelente, excelente. Había una luz en la esquina de la habitación, un pequeño triángulo amarillo de luz. Sus ojos la atraparon, eran mágicos, dorados y voraces. Hace una década fui su prisionero voluntario, una cerradura atrapó mi corazón. Encadenándome a ella. Y cuando al fin pude liberarme, me di cuenta de los metros y de las millas, de lo lejos que estaba de la dirección correcta y cuánta distancia debía recorrer para encontrarla. ¿Eso qué significa? No lo sé. Bueno, ¿qué significa para ti? ¿Amor? ¿Amor perdido? ¿Me estás preguntando? Porque si me estás preguntando, es obvio que no sabes. Y si no sabes, ¿qué haces aquí? Necesitas saberlo. Víctor, debes aprender de él. Entender sus deseos, sus necesidades. Debes entender dónde ha estado y a dónde va. James, hemos trabajado en este monólogo por 3 semanas, tal vez. Y para ser honesta, no hemos avanzado mucho. ¿Qué necesito hacer? He contestado esa pregunta muchas veces. Necesitas preguntártelo a ti mismo. Necesitas encontrar a la chica de los ojos dorados, donde quiera que sea, para ti. Para Víctor. Tal vez no deba hacer esto. Tal vez no. Solo sé que viniste a mi clase por una razón. Estoy dispuesta a enseñarte, pero en algún momento debes estar dispuesto a intentar. Lo siento. No lo sientas. Solo haz el trabajo. ¿De acuerdo? 4:10. ¿Qué tal si lo dejamos? Te daré 10 minutos al final de la próxima sesión. ¿Quieres una taza de café? Claro que sí. De acuerdo. Vamos.
Ay, perdón. ¿Cómo estás, cariño? Ha sido una locura. Regresé los zapatos y compré un vestido. Ay, te va a encantar, te va a encantar. Lucirás increíble. ¿Quieres tomar algo? ¿Por qué no? Por favor, dos copas. Ay, es muy pesado. Cocinaré para ti. Toma. ¿Dónde está Silvia? Serafina. Ah, Serafina. Hola. 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 Hey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tú? ¿Qué tal tu día? Bien, bien. Excelente. Bien. ¿Puedo ayudarte a cocinar? ¿Sabes cocinar? Claro que sé cocinar. Toma. Ay, oh, gracias. Son muy hermosas. Ah. ¿Quieren un poco de vino? Uh-huh. Sí, por favor. Yo también. Hola. Hola. ¿Britt? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué hace tu papá aquí? Escucha, no quiero hablar de esto. ¿No puedes decírmelo en este momento? Entonces dime cuándo puedes decírmelo. James, vamos, no empieces con esto ahora. ¿Acaso es porque dejé mi trabajo? James, averígualo tú mismo, ¿de acuerdo? Entiende, ya no puedo seguir más. Bajaré en un segundo. Y dime, ¿eso es todo, Britt? ¿No volveré a verte? Siempre estás en mi corazón. Creo que lo sabes. Los labios, la respiración, ojos, ojos cerrados, abiertos. La muerte es agua estancada a las puertas. Te veo, muerte. Te veo. No.
¿Quieres otra copa? Sí, claro. ¿Qué es eso? Es una obra que estoy estudiando para mi clase. ¿Qué clase? Clase de actuación. Ah, ahora eres actor. ¿Las leyes no funcionan para ti? Sí. En realidad no tengo idea de lo que hago. Salgo en 20 minutos. ¿Qué tal si tomamos un trago? De acuerdo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. No hay de qué. Con permiso. Hola, Henry. Hola. ¿Y qué te pareció? En verdad es increíble. No me digas eso. Nos pareció genial, Henry. Dime, honestamente, ¿puedo aceptarlo? Ah, no puedes, Henry. Nunca has podido. ¿Cómo te atreves? Fue un poco autoindulgente. ¿Autoindulgente? Sí. Bueno, gracias. Significa mucho viniendo de ti. Después de todo, esta es tu área, ¿no? Te lo dije. Está bien. No lo acepto. ¿Por qué se molestaron en venir? Eso no es justo. Me lo pediste, tranquilo. Henry. Me lo pediste. ¿Qué esperabas que dijera? Fue un monólogo de 3 horas, sin intermedio. Apenas fueron 2. Un hombre necesita levantarse y estirarse en esos incómodos asientos. Bueno, no todos pueden debutar en Broadway, lo siento. Lo sabía. ¿Sabías qué? Que te quejarías del teatro, de la falta de grandeza. Escucha, no hablemos de eso ahora, ¿de acuerdo? Es una noche encantadora y quiero disfrutarla. Verónica se ha arreglado ahora y quiero disfrutarla. Bien. Está orgulloso de ti. Lo sé. Disfruten el resto de la noche. Entiéndelo, él es así. Esta crisis del cuarto de vida parece un poco más dramática que otras. Yo no quería ser abogado. ¿Por qué a todos les da problema aceptarlo? Es mi vida. La estoy viviendo. Si no eres feliz, ¿qué sentido tiene? De verdad no me pareces muy feliz. Bien, háblame del asunto de la actuación. ¿Qué es lo que te atrae de eso? Porque si vas a hacerlo, tienes que ir al fondo, no entiendo. ¿Quién dice ir al fondo? Cállate. Lo sé. Es este asunto con el que no he podido. Si no puedo conectar con este personaje, ¿cómo puedo conectar con otro? No entiendo. Tal vez deba ir a España. ¿Qué? Estoy muy confundida. ¿Qué, Víctor? De verdad estás ebrio, ¿cierto? Esta obra se desarrolla en España. Nunca he ido allá. ¿Cómo puedo entender la experiencia de estar en España si nunca he ido allá? Brit se ha ido. Este lugar es horrible sin ella. ¿Ve a España entonces? Tal vez haya actores ahí. Eres tan extraño. Me voy a dormir. Sé considerado y pídeme un taxi. Eres un ángel, ¿lo sabías? Lo intento. Brindemos por Los Ángeles. Por Los Ángeles. Como tú. Ah. ¿Estás bien? Ah, es que no sé qué salió mal. Llega un momento en la vida en que los problemas del hijo no son culpa del padre. ¿Cervantes? No. Verónica. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aprendiendo todo esto
y entregando estos sentimientos cada minuto, cada día, cada hora, cada mes, cada semana. ¿Por qué hago todo esto? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para un comercial de 30 segundos? Me di cuenta de que necesitaba examinar todo en mi vida. Todo. Y supe que estaba haciendo esto, que estaba aprendiendo todo esto y que lo seguiría haciendo porque debía hacerlo. Debía. Debía hacerlo. Había algo dentro de mí. Había algo dentro de mí. 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 Que debía ser explorado. Tenía que conocer mi verdad. Y la actuación se había convertido en mi verdad. Así que no puedo decirte qué hacer, ni cómo hacerlo. Solo puedo decirte que es tu obligación encontrarte a ti mismo. Tienes que encontrar tu verdad. Solo hay una. Es la tuya. De acuerdo. Es verdad. Entonces, ¿quién es mi próxima víctima? Ah, bien. Acto 2, escena 1. Tinto de verano para Elisa. Carl Lucchesi, Tinto de verano, obras reunidas. La mar. La mar estaba serena. Serena estaba la mar. Si ella pudiera vivir bajo el agua, lo haría porque así no tendría que salir de la mar. Mi hogar, decía. La arena en su piel, las pestañas descoloridas por el sol, sus brazos bronceados alrededor de mí, enredándome. ¿Qué idiomas estudiaste en la escuela? Alemán. Ah, ya veo. Ninguna lengua romance. ¿Por qué? La mar. Dilo conmigo. Siéntelo en la lengua. La mar. La mar, la mar. La mar. La mar. Hay una pequeña diferencia. ¿Puedes escucharla? La mar, ¿cierto? No puedes decir estas cosas como un americano indiferente. Tienes que decirlas como si las conocieras, como si fueran tuyas. La mar. La mar. La mar. No, la mar, la mar, ¿de acuerdo? La mar, la mar, la mar. Practica. Compré mi boleto. ¿Qué? Me voy a España el martes. Me sorprendes mucho. ¿Sí? Creo que lograrás abrirte. Y cuando regreses, tal vez conquistes a Víctor. ¿Quieres que continúe? No. Dilo desde arriba. Y esta vez enfatiza la R. Barcelona, estación de Francia. When I put you to bed.
Luz bajo la luz. El calor congelado. Los tomates rebanados. Los tomates. Nunca lo he intentado. Ni siquiera lo intenté. ¿Qué? Los tomates. ¿Sí? Nada, nada. Bien, ya sabes, es un detalle. Solo dilo. Todo tendrá más sentido cuando leas la obra. ¿Toda la obra? Es muy larga. De acuerdo, bien, gracias. Creo que es todo lo que debo ver por ahora, así que gracias. Gracias. ¿Quién es el siguiente? Ana. ¿Ana? Sí, yo. Hasta. Con permiso. Y Roberto. ¿Roberto? Soy yo. Bien, empezamos desde el principio, por favor. ¿Cuándo estén listos? De acuerdo. ¿Crees que el mundo se hace pequeño de noche? ¿Crees que las luces de mi habitación son reales? Me duele despertar. Temo perderte cuando llegue la mañana. Mis sueños. Si solo pudieran continuar, luz bajo la luz. El calor. Calor congelado. Librería Cánuda. Compra y venta. Oh, buenas tardes, señor Lucchesi. Hola, Francesco. ¿Qué está haciendo? Ah, solo eligiendo algo para la pequeña dama. ¿Le gustó el libro de monólogos? Sí, ha estado canalizando a Elizabeth Taylor en la sala durante días. Oh, bien. La gata en el tejado caliente. Obras al de Carl Lucchesi. Todos los actores la leen en estos días. Sí, es verdad. ¿Ya tienes la copia de esa obra de Sprinters? Oh, no, aún no, lo siento. Bueno, será la próxima vez. Claro, que tenga un buen día. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sí?
¿Cuánto tiempo piensas seguirme? ¿Te conozco? No, no nos conocemos. Bueno, ¿quieres una copa? No te quedes ahí con la boca abierta. Por aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? James. James, hola. Mi nombre es Carl, propiamente. Pero aquí me llaman Carlo. Es un honor conocerlo, señor. ¿Estás bien? Luces pálido. Es solo que... ¿cree en el destino? Creo en la idea del destino. La esperanza de él. Yo no sé si creo en el destino en sí mismo. Porque sus obras me trajeron aquí. Ah, ya lo veo. Eres un acosador. No, no, lo juro. De verdad, no puedo creerlo. Entonces, ¿eres escritor? No, soy abogado. Era abogado. Ahora soy actor, supongo. A ver si entendí. Tú eras abogado, pero lo dejaste para convertirte en actor. Así es. Bueno, supongo que todos necesitan un plan B. Cierto. Quise ser actor desde que era niño, pero tenía mucho miedo de admitirlo y de intentarlo. Así que me convertí en abogado. Y todos eran felices, menos yo. Hay que tener valor para hacer una locura. Sé que es eso. Y ahora que tengo el valor de actuar, me doy cuenta de que soy un pésimo actor. Estoy atorado. No logro conectar con mis personajes como si viera las palabras, pero no pudiera hacerlas reales. Ah, así que viniste a España a hacerlas reales. Volveré real a Víctor. Ah, entiendo. Sí, vine a buscar a Víctor. Pero me encontraste a mí. Lo cual, de alguna manera, es mejor, porque tal vez pueda preguntarle qué significa. Había una luz en la esquina de la habitación. Un pequeño triángulo amarillo de luz. No cites tinto, por favor. ¿Por qué no? ¿Sabes cuántas mediocres presentaciones de colegiales he tenido que atestiguar? ¿Sabes cuántos ridículos, anticuados y patéticos profesores me han estado buscando durante años, tratando de averiguar mis secretos para escribir esta obra? ¿Crees que no lo sé? ¿Quién es ella? ¿Qué quieres decir? La chica de los ojos dorados está en todas sus obras. Solo he leído las primeras, no las nuevas. No hay obras nuevas. ¿Sabes lo que es haber creado tu mejor trabajo hace 30 años? Lo paralizante que es saber que no debes intentar escribir otra vez porque ni siquiera tiene caso. Lo has intentado, pero no puedes recrear nada más que eso. ¿Crees que mágicamente podría teclearla y recrearla al instante? ¿Así? ¿No crees que ya lo he intentado? No quieras preguntarme de ese elusivo misterio, la chica de los ojos dorados. La verdad es que no existe. Nunca. La inventé. Al igual que inventé todo. ¿Dónde te hospedas? En un hotel que encontré, el Adagio, creo. Escucha, no quiero que te quedes en un hotel viejo cuando tenemos suficiente espacio. Está bajando por ese camino. Ven conmigo, tomaremos un trago. Le agradarás a Verónica, creo. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Puedo preguntarle algo? Escucha, si no entiendes las palabras, no quiero saberlo. Todo está en el guión. Todo tiene sentido si lees el guión. No. Estaba pensando que necesita ayuda con el vestuario. Quisiera hacerlo. ¿Ah?
Uf, no quiero parecer... Escuche, me ofrezco a hacer el vestuario, aunque no me den el papel. De acuerdo. Ana. Eres Ana, ¿no? Sí. ¿Qué tienes en mente? Tal vez necesite leer el guión primero. ¿Todo el guión? Todo el guión. ¿Podría invitarle un trago? Parece que necesita uno. Sí. ¿De acuerdo? Me encantaría. Vamos. Al final del camino, ¿eh? Fue una pequeña mentira. Pero no es un mal camino. Por supuesto que no. ¡Verónica! ¡Ya llegué! ¡Verónica! ¿Hola? Oh, hola. ¿Regresaste? Traje a un trovador solitario. ¿Ah, sí? Él es James de California. Ah, mucho gusto, James de California. Yo soy Verónica, de Madrid. Nice to meet you. Ah, es bilingüe. No, que esté enterado. Bonito lugar. Ah, no tuve que ver con esto. ¿Y qué quieres tomar? Nada en particular. Tengo ensayo esta noche, así que debo irme. Claro. Mucho gusto. Muy bien. ¿Nos vemos después? Claro. Bien. Hasta luego. ¿Quieres vodka? Claro, ¿por qué no? Vamos. Ay, déjame ver. Tenemos limones. Creo que no. Su hija es muy hermosa. ¿Ah? ¿Qué? No es mi hija. ¿Ah? Sí, lo sé. Es una belleza. El asunto es que me atrapó. Lo siento, quise decir... Ah, no te preocupes. A tu salud. A mi salud. Por el destino. ¿Dónde estás? Hola. 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 Oye. Carlo. Carlo. Ven, que te llevo a la cama. ¿A la cama? Anda. Es muy temprano, cariño. Ven. No, 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 no. Vamos. Déjame, déjame ayudarte. No puedo. Ay, por... Ay, por Dios. Buenas noches, chico. Verónica, vamos, ¿podrías acomodarlo arriba? Sí, ¿eh? Sí, no te Gracias. Preocupes. Gracias. Ay, por Dios. Vaya. Wow. ¿Entonces eres actriz? ¿Y tú?
¿También eres actor? Yo pretendo ser actor, pero ¿quién sabe? ¿Cómo conociste a Carlo? No lo conozco. ¿Qué? Nos conocimos esta tarde en la librería del teatro. Uh-huh. ¿Y él te trajo a casa? ¡Wow! Le agradaste, supongo. Dime, James, ¿qué te trajo a España? Las obras de tu esposo. Ah, no, no es mi esposo. ¿Ah? Yo no lo decidí, ¿sabes? James, ¿qué estuvieron haciendo esta noche? Dios. Es muy afortunado. No. La afortunada soy yo. ¿Siempre eres tan franco? Eres deslumbrante. ¿Qué haces aquí? Quiero saber de qué se trata esto. Esta mágica vida en España que inspiró a tu... Esta vida que lo inspiró a escribir tantas obras increíbles. Y las mujeres que lo inspiraron. Bueno, nunca ha escrito nada de mí. Así que no hay necesidad de que me conozcas más. ¿Por qué no? ¿Por qué no he escrito sobre ti? No lo sé. Hiciste un buen trato, ¿no es verdad? Esta casa es espectacular. ¿Cómo te atreves a decir eso? No quise ofenderte. Bueno, me has ofendido. Y mucho. Esta es mi casa. Era de mi abuelo. Yo la heredé cuando murió mi padre. Te estoy viendo. Veo lo que piensas. ¿Cómo te atreves a juzgarme o juzgarlo a él? No tenía nada cuando lo conocí. Sus obras fueron muy exitosas, eso es cierto. Pero todo el dinero que tenía entonces era para Catherine. Y cuando se separaron, ella se quedó con todo. Así que no pienses por un minuto que estoy con él para tener una clase de vida. No soy así. Yo lo amo. No sé por qué siempre tengo que defenderme de este tipo de cosas. De verdad, lo siento. No, escucha. Yo lo amo. Lo seguí por mucho. Él ve el mundo de una forma mágica. Me encanta estar junto a mi Carlo. Él me hace sentir viva como nunca me sentí. Creo que me voy a la cama. Puedo irme si quieres. No, no. Si él quiere que te quedes, eso debes hacer. Quiero que él sea feliz. Tu habitación está arriba. Buenas noches. Tinto de verano, Carl Lucchesi. Tinto de verano, Carl Lucchesi. La escritora Liz Rambaldi gana el premio literario Topousis.
Buenos días. ¿Café? Gracias. No hay de qué. Escucha, había tomado mucho anoche. ¿Entonces no era en serio cuando me pediste que nos casáramos? ¿Qué dices? Después de que me trajera serenata. Oh. Lo siento. Por cierto, dije que sí. City tonight, I might find a place that I can call home, and I'll lay my head against the glass, eyes wide as the city rolls by. Different people deep into themselves, eyes straight ahead and arms down to their sides. I wonder if another one of us here are like me, trying to make it feel right. Wandering away from what we know, hoping against hope, answers lie in the horizon. The uptown line, don't take me far enough away from you. So I'll keep riding until I get some distance from today. Tenemos que irnos. ¿Podrás encontrar el camino? Sí, estaré bien, gracias. Bien. ¿Tienen que irse? Sí, tenemos que ir. Muchas gracias por venir. Linda noche. Gracias, igualmente. Hay muchas chicas guapas. ¿Seguro que no te aburrirás? Hola. Quiero que vuelvas, Britt. Quiero que... Te quiero en mi vida. Te echo mucho de menos.
living with pain makes life seem more real. Try not to complain. Nico Rambaldi, viernes. La escritora Liz Rambaldi gana el premio literario Topousis. El destino. Ah, España. Creo que te ha seducido, ¿eh? ¿Cuándo volviste? Tarde. No sé, caminé durante horas. Luces terrible. Me siento terrible. Le llamé a Brit. Ah, la californiana. Sí. Ah. Yo la extraño. De verdad la extraño. Así que no te aceptó con una llamada. ¿Qué esperabas? ¿Sabes quién es, verdad, hijo? ¿Quién? ¿A quién dejaste ir? ¿Y qué hago? Bueno, tienes un par de opciones. Hacer lo que yo hice, escribir de ello por 40 años... O B. ¿Cuál es la B? Largarte de aquí. Anda, búscala. Ve por ella, lucha por ella. No desperdicies tu vida deseando haber tenido el valor. No es una opción divertida desde donde estoy. Dijiste que lo habías inventado. ¿Inventado qué? La chica de los ojos dorados. Mentí. Eso pensé. Escucha. ¿Qué caso tiene ahora? Tengo a la mujer más hermosa del mundo, ¿comprendes? No tengo quejas. Remordimientos, tal vez. Pero no quejas. Mañana por la noche quiero ver un espectáculo. ¿Vienes conmigo? ¿Qué espectáculo? Solo música, en vivo. Tal vez. Pero ahora quiero nadar. ¿Y tú? Claro. Basta, basta. Está frío. No te muevas. Lo sé, pero... No. No te preocupes. Espera, no. ¿Qué haces? No, solo... No puedo ver. ¿Padre? Henry, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Es muy raro que llames. Creí que sucedía algo. Sí, lo sé, Henry. Lo lamento, tengo que llamar más seguido, en verdad. Aquí. Al igual que yo. Escucha, Henry, voy a ir a un espectáculo de música en vivo con un amigo de California. Y me pregunto si a ti te gustaría ir. Será solo una reunión de hombres y a mí me gustaría. Está bien. ¿Cuándo? Mañana en la noche. ¿Puedes venir? Me invita a un concierto mañana. Sí. Mañana sí. Sí, puedo ir mañana. Tal vez lleve a alguien, ¿está bien? Genial. Claro, quien sea, será genial. Tráelo. Es una chica, en realidad. Ah, sí, claro, sí. Escucha, en ese caso, ¿por qué no pasas a la casa? Ven, tomaremos unos tragos. A Verónica le encantará verte. Bien, hasta mañana. Nos vemos. ¿Qué?
Dime, Henry, ¿cómo va tu nueva obra? Todo bien, creo. El vestuario de Ana está increíble. Hace que todo cobre vida. Ah. Pero no tengo protagonista. La mujer que elegí acaba de irse. Tal vez haya sido lo mejor, no era la adecuada para ese papel. Es difícil encontrar una mujer que hable inglés en Barcelona y que comprenda la complejidad del lenguaje. Debí hacer lo que dijiste hace años, ir a Nueva York. Pero amo mi vida aquí. En especial ahora. Es bueno verlo. Sí, sí que lo es. ¿Más vino? Sí. Espera un minuto. ¿Qué tal Verónica? ¿Qué? Cariño, eres increíble. En verdad, Henry. Oye, creo que ustedes dos trabajarían muy bien juntos. No, está bien. No. Henry, en serio. Carlo, no. ¿Por qué no, Verónica? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? Sabes, yo estoy haciendo unos trajes que te van a quedar increíbles, la verdad. Sí, sí. ¿Qué dices? ¿No? Estaría genial con el nuevo vestido. ¿No lo crees? Sí. Me siento conmovida. Creo que eres muy talentoso, Henry. Como tu padre. ¿Y no tienes un papel para mi joven amigo? Eso es demasiado. ¿Has actuado antes? No, en realidad. Ha estudiado, es su pasión, su fuerza vital. Por eso está aquí, para conquistar el papel de Víctor en Tinto. El que no pude intentar. Hay un par de papeles que tiene suplentes. Si quieres intentarlo, podría hacer algunos cambios. Wow. Sí, sería un honor. Gracias. Bueno, ¿a qué hora es el espectáculo de esta noche? ¿Tenemos que irnos pronto? Sabes, en realidad no es la gran cosa. No tenemos que ir. No, por favor, aquí estamos todos juntos. Será genial. Sí, suena divertido. Uh-huh. Vamos, andando. Salud. Salud. ¡Tatán! No pasa nada. No. Eso es. Sí. Qué bien. No tienes bebida. Creo que Carlo tiene mi bebida. Iré a ver. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Te sientes bien? Sí, creo que tomé demasiado sol. Si tienes que ir a casa, no hay problema. No, estoy bien, gracias. Oye, Carlo. ¿Qué? ¿Tienes mi bebida? Cariño, ¿estás bien? Estoy bien, gracias. Creo que necesito un poco de aire. Enseguida regreso. Claro. ¿Qué sucede? Gracias. De nada. Tú. Escucha. Una cosa es que juegues con tu propio destino y otra que te involucres en el mío. ¿Cómo te atreves a arreglar esto? ¿Cómo te atreves? ¿En qué pensabas? No sabía que estaría aquí. Mentira. Estuviste planeando esto, ¿cierto? Estuviste siguiéndome. ¿Se trata de una especie de juego para ti? ¡Es mi vida! No sabía que esto resultaría así. ¿Cómo planeabas que terminara? Fuiste tú quien me dijo que fuera valiente. Fuiste tú quien le escribió esas obras. Fuiste tú quien dijo, ve, sé valiente.
Supe que estaría aquí esta noche. Pensé que solo seríamos tú y yo. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí, sí, claro. ¿Lo hiciste enfadar? Cariño, todo está bien. De acuerdo. ¿Quieres volver? Henry te está buscando. Claro, claro. Vamos adentro. ¿Vamos? Vamos a disfrutar de la música. ¡Oh, cielos! Hace calor. Sí, así es. Sí. ¿Carlo? Liz. ¡Eres tú! ¡Cierto! ¿Sigues en España? ¡Mírate! Quiero que conozcas a... ¿Es tu hija? Hola. No, oh, no. ¡Ay, es una belleza! Soy su novia. Ella no es mi hija, ¿no? Mucho gusto, Liz. Vamos a regresar. Sí, entraré en un minuto. Carlo, ¿sabes que mi hijo está ahí? ¿El trompetista? El tiempo vuela, ¿no crees? Sí. Así es. Debo regresar. Nos vemos adentro. Tu hijo es un maravilloso músico. Sí, sí, lo es. Soy un poco parcial. Eso creo. Soy James. Hola, adivinaría, hijo, pero ya di un paso en falso esta noche. ¿Quieres que regresemos? Sí. Vamos. No sé por qué crees que soy estúpida. ¿Qué estás diciendo, Verónica? Sé quién es. He leído tus obras. Sé exactamente quién es. Así que no trates de decirme que es una vieja amiga. Lo siento, Verónica. No sabía que estaría aquí. No lo creo. Fue el chico. Él planeó todo eso. No tenía idea. No sé qué pensaba. Vi la forma en que la miraste. Nunca me has mirado de esa manera. Nunca he visto eso en tus ojos. Es una historia antigua. Telarañas. Solo es polvo. Eso dices. Pero yo lo vi en tus ojos. Vamos, ya es suficiente. Verónica. Verónica, espera. ¡Déjame aquí! Lo siento mucho, Verónica. No tenía idea de que iba a estar aquí. Por favor, Verónica, basta. Por favor. Cariño, lo siento mucho. Lo siento. Bueno, fue una buena noche. Tu hijo es una maravilla. De verdad toca grandioso. Es un gran músico. Vaya. Hola. Él es James. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué es? Esto es tinto de verano. ¿Vino de verano? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es lindo. ¿Mm?
¿Alguna vez te llamó Elisa? Sí. Hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué lo preguntas? Cuando te vi aquí, pude entender con claridad lo que debió haber sido, lo que fue ese verano cuando él la escribió. ¿Qué quieres decir? Cuando él escribió la obra. Nunca leí sus obras. Ninguna. ¿Por qué no? Es muy complicado. Y una historia demasiado larga. Tengo todo el tiempo del mundo, de verdad. No logro creer que no las leyeras. ¿Ninguna? Entonces escribía lo mío. Y cuando las obras de Carlo empezaron a ser conocidas, yo estaba... No quería ser influenciada por ellas. Uy, es muy aburrido. Muy aburrido. Háblame de ti ahora. Me gustaría saber de ti. Debes leerlas. Me voy. Espera, James. Quiero que le digas algo a Carlo. Saludos de la sirena. ¿La sirena? Él sabrá qué significa. Bien, ahora. Si no vuelvo a verte en España, deseo que tengas una increíble aventura. Y espero que encuentres todo lo que estás buscando. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Estás bien? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? Que... Yo jamás... Nunca me permití enamorarme. Nunca. Hasta que llegaste tú. Entonces soy muy afortunada. Lo siento, no quiero interrumpir. Vete, por favor. Solo vete, ¿de acuerdo? De acuerdo. Iré por mis cosas. Por favor, hazlo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Lo siento. Tú cometes estupideces. Una cosa es cambiar tu vida, pero ¿por qué venir aquí a tratar de cambiar la mía? Lamento lo que sucedió. No sabía que estaría ahí. No sé por qué viniste o qué quieres, pero lo que sí sé es que no te quiero en mi casa. Entiendo. ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Quién te crees que eres? No sé quién soy ahora. Créeme, no quería molestarte. ¿Sabes qué hice anoche? Estuve en el hospital toda la noche con Carlo. Oh, no, está bien.
Sí, está bien. Ahora está dormido. Pero por un momento creí que lo perdía. ¿Y tú? Solo vete, ¿de acuerdo? Obras completas. William Shakespeare. Buenos días. Lamento molestar. Debí haber llamado antes. He estado revisando los guiones. Tengo una copia para ti y para James. ¿Estás bien, Verónica? James no está aquí. ¿Quieres tomar algo? ¿Café? ¿Té? Sí. Sería genial. Gracias. ¿Segura que estás bien? Luces terrible. Henry, tuvimos que ir al hospital anoche. Tuvo uno de sus episodios. Por Dios, ¿cómo está? ¿Por qué no me llamaste? En momentos así debes llamarme, no, Verónica. No te molestes conmigo. Ha sido una noche difícil. Estuve despierta toda la noche con los doctores. ¿Y qué dijeron? Lo mismo de siempre. Demasiadas emociones. Necesita tranquilizarse, pero tuve mucho miedo. Tienes que ir a verlo. Oye, tranquilo, tranquilo. No estoy muerto. Es lo que veo. Pero eres necio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Estás bien, padre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí, en esta casa, con esa pobre mujer? Ella merece algo más que esto. Sentarse en la cama de un anciano, temiendo su muerte. No puedo someterla a esto. Escucha. Henry, necesito algo. Claro. Lo que sea. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Vas a irte? ¿Me dejarás por esa mujer? ¿Después de estar toda la noche en el hospital pensando que morirías, es lo que haces? Pero yo te quiero. Te quiero mucho. No me puedes hacer esto. No, no, Carlo, no puedes. Tan solo acamparé con Henry unos días, es todo. No quiero que estés sentada aquí esperando mi muerte. No, Carlo, no digas eso. Necesitas a alguien más joven. A alguien que pueda darte bebés si quieres. Alguien con quien envejecer. Tú eres lo que necesito. Te quiero. Eres mi ángel. Te adoro. Llegaste a salvarme la vida cuando lo necesité. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres mi vida. Mi amor. Jamás amaré a nadie como a ti.
Sí lo harás. Créemelo, amor. Henry. Hola, ¿quieres que suba? Sí. Hola. ¿Qué tal? Te traje una copia del guión para que puedas comenzar. Hice algunos cambios. Quiero que hagas el papel de Ezequiel. Originalmente eras el suplente. Ahora prefiero que tú lo hagas. Gracias. Es un verdadero honor. El primer ensayo es el martes, cada noche hasta el estreno, en 2 semanas. ¿Mm? De acuerdo. ¿Cuento contigo? Haré mi mejor esfuerzo. De acuerdo. ¿Cómo dormiste? Bien, gracias. Tienes una cama muy confortable. Va contigo. Gracias. Ah, es doble. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Para la obra? Tenemos ensayo esta noche y... me gustaría escucharte. Ahí estaré. Tomaron al niño de los brazos. Tomaron al niño. Silenciosamente desciende. Silenciosamente desciende un ruiseñor con alas de ángel. Él la adoraba. La adoro. Luz bajo la luz. El calor, calor congelado. Nunca lo he intentado. Nunca lo he intentado. Pregunté y tú entraste. Pregunto y tú entraste. Eso no significa nada. Eso no significa nada sin ti. ¿Padre? Escucha, tengo que hacer algunas cosas por aquí. ¿Te parece si nos vemos en casa? Está bien, no hay problema. ¿Y puedes mostrarme tus notas después? Oh, Henry, fue genial. Muy bueno. Y el vestuario de Ana está increíble. Gracias. ¿Y Verónica se fue? Así es. Ella salió. Seguro que quería despedirse. Bien. Bueno, supongo que nos veremos en casa. Eso haremos. Mucha suerte. Hola. Lo hiciste. Ahora eres un actor, te guste o no. Gracias. ¿Nos tomamos una copa? Sí, me encantaría. Hay un pequeño bar en la esquina. Escucha, solo quiero decir que lo siento. Todos lo sienten, hijo. Pero no lo sientas. Pero lo siento. Eres una persona con sueños y esperanzas, intuiciones, por malas que sean a veces. Admiro eso. Poder dejar esa seguridad y saltar a ciegas dentro de ese vacío sin saber si es lo correcto, solo hacerlo. Actúas como si no tuvieras aspiraciones, como si todo hubiera quedado atrás, pero no lo creo. Pienso que debes escribir algo. No. Creo que el mundo espera eso de ti y creo que debes hacerlo. No creo que deba recibir consejos de ti. ¿Y tu chica?
¿Tu doctora? ¿Has hablado con ella? Bueno, le llamé, pero no contesta. Ah. Pero hice algo grandioso y dramático. Le compré un boleto a Portugal. Oh. Se lo envié. Siempre ha querido ir. Así que cuando el espectáculo termine, iré hacia allá. Y si decide que vale la pena, estaré ahí cuando llegue. No, eso suena grandioso. Sí, y si la pierdo, al menos lo intenté. Y tenías razón. Debí haberla seguido. Doy muchos consejos que no soy capaz de seguir. Tal vez deberías dejar de escucharme. Me alegra que vinieras. Significa mucho para mí. También para mí. Ah, olvidaba decírtelo. La noche en que encontramos a Liz, me pidió que te dijera algo. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Dijo que la sirena te saludaba. ¿Eso dijo la sirena? Así es, ¿a qué se refiere? La sirena, no puedo creer que lo recuerde. No, yo pago esto, estoy en deuda contigo. Ah, gracias. La sirena. Hola, disculpa. Lamento molestarte. Estoy buscando a tu madre. Soy Carl, un viejo amigo, y tal vez regreso a Nueva York. Pero mi plan me trajo hasta aquí. Está ahí dentro. ¿Sí está? Sí, le abriré la puerta. Gracias. ¿Aún tienes esa cosa antigua? Hola. Dime, ¿te gusta esa obra? Es maravillosa. Así que me encontraste. Tengo un amigo que diría que fue el destino. Y tal vez lo fue. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Deseas vino? Eso sería encantador. Sí. ¿Discos? ¿Quién tiene discos todavía?
¿Por qué me dejaste? Presentarse en la sala D. En el andén 14. Sala D. En el andén 14. Repito. Sala D. En el andén 14. Vuelo, asiento B26.